Honduras la justicia ha sido un chiste. Que en Honduras la justicia siempre ha perseguido a quienes cambian el cheque, pero no a quienes reciben el dinero. El fiscal general de la República de Honduras se dirigió a la nación con el fin de revelar un listado de nombres de ciudadanos que serán llamados a presentarse para declarar ante las autoridades por su relación con el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, declarado culpable y condenado por narcotráfico. Al ser mencionados en dicho proceso, los encausados son Arnaldo Urbina Soto, Juan Carlos Montes Bobadilla, Juan Manuel Ávila Mesa, Mario José Cálix, Juan Ramón Mata Gualdurraga, Melvin Pinto Aguilar, Oscar Rafael Leiva, Mauricio Hernández Pineda, Sergio Neptalí Duarte Mejía, Leopoldo Eugenio Crivelli, Fuad Larache, José Humberto Palacio Moya, difunto, Nilroy Sierra Orellana, difunto, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Fabio Porfirio Lobo Lobo, Melvin Rolando Sauceda Argueta, Mario Guillermo Mejía Vargas, Julio César Barahona, Julián Pacheco Tinoco, Franklin Januario Arita, Oscar Ramón Nájera, Mario Francisco Coto Arce, Mauricio Villeda Bermúdez, Alexander Monroy Murillo, César Serrano, Magdaleno Mesa, difunto, Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa, Oscar Ramírez, Reinaldo Economo y Oscar Álvarez. Será citado el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Esto porque la defensa del señor Juan Orlando Hernández indujo una pregunta a un testigo, y entonces es necesario escucharlo y que diga su versión. ¿Por qué? El por qué la defensa de Juan Orlando Hernández lo mencionó. Y por lo tanto, al terminar de ser citado la primer parte de 35 personas, inmediatamente el fiscal general, por medio de la fiscalía respectiva, citará al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. El fiscal general apuntó a que la citatoria para los mencionados en esta oportunidad para presentarse ante las autoridades se hará una sola vez. Y declaró que para sacar a relucir estos nombres es porque se tienen los medios necesarios para ser llamados. Enfatizando que la justicia en Honduras ha sido un chiste, pero bajo su dirección no se descansará hasta poner tras las rejas a todos los encargados de saquear el erario público y hacerle daño a nuestro país en ilícitos. Bueno, como fueron mencionados, entonces ahora el Ministerio Público quiere conocer la versión de ellos del por qué fueron mencionados y qué tienen que decir ante estas menciones y acusaciones que se hicieron en Nueva York. No atiendan al Ministerio Público, ¿qué les compete? Bueno, ya lo ha dicho el fiscal general, no se va a andar contemplando, citándolo varias veces, sino que se va a recurrir a lo que establece la ley si una persona no acude a una citación que el público haga. El fiscal general dijo que no solo se trata de los mencionados en el proceso legal que enfrentó el expresidente, sino también de los delincuentes de cuello blanco, resaltando que los delitos que han cometido no quedarán impunes pese a las diferentes estrategias que pudieron hacer en ocasiones anteriores, y aún con la posibilidad de haber destruido una carga probatoria, se tiene lo necesario y un sofisticado programa de recuperación que permitirá hacerle justicia a los hondureños. Paralelo a ello, declaró abiertamente que aquí no se trata de dar persecución política y que los personajes que alegan ello son precisamente los que están mayormente involucrados en delitos. Con imágenes de Isaac Casco, para Canal 6, Elías Acosta.